Este es un modelo de homologación, lo que cualifica al coche para participar en varias pruebas de competición. La creación del RS, Ren Sport o Racing Sport, permite al conductor experimentar en carretera la sensación de un coche de competición perfectamente reglado. El 911 GT3 fue un estupendo punto de salida. El objetivo era conseguir mayor potencia y prestaciones y mejores tiempos de vuelta. Su motor tiene una potencia de 444 caballos a 7.900 revoluciones por minuto y el sistema de frenado se ha renovado al incorporar discos de freno compuestos. No cabe duda de que han conseguido reducir los tiempos de vuelta. La carrocería es 44 milímetros más ancha en la parte trasera y 26 milímetros en la delantera, lo que permite utilizar neumáticos más anchos y mejorar la toma de curvas. El diseño global del coche se ve complementado por un alerón trasero de competición y el contraste de los colores de las ruedas, los espejos laterales y el logotipo y las placas laterales. Thank you.
Detecto una base de plano controlada. Si nos fijamos en los aspectos esenciales, la sensación que transmite el Turbo S Cabriolet es puramente la del 911. Los clientes siempre exigen más, especialmente si se trata de potencia, prestaciones y dinámica de conducción. Y el Turbo S Cabriolet cumple con esas exigencias y les añade el placer de conducir a cielo abierto. Entre las 2100 y las 4500 revoluciones se alcanzan unos impresionantes 700 Nm de par motor, 50 Nm más que en el Turbo. Este puede presumir de ser el Porsche con mejor aceleración en salida y de tener una velocidad punta de 320 km por hora. Las luces de conducción diurna van integradas sobre las tomas de aire de la parte inferior izquierda y derecha, que lucen unas rejillas de titanio en diferentes colores. Mientras que las tomas de aire frontales contribuyen a adherir las ruedas delanteras al asfalto, el alerón trasero, que se despliega a los 120 km por hora, hace lo propio con las ruedas traseras. Thank you.
Hudson Tech, tecnología automotriz de vanguardia. Presentamos el triturador, la segunda generación de dispositivos de inutilización de neumáticos para vehículos. Un 50% más anchas, un 30% más largas. Despliegue en menos de 5 segundos. Hudson Tech. Tecnología automotriz de vanguardia. Utiliza un generador de compresión de flujo para disparar un impulso electromagnético de uso militar dos veces más rápido que la tecnología actual. Como colofón de la gama DBS, el volante ofrece a los clientes la combinación de las características deportivas del DBS con la emoción de la conducción a cielo abierto. El DBS volante es una vuelta de tuerca más a la personalidad del DBS e invita a los conductores a combinar la intensidad de un deportivo bien reglado con la estimulante sensación de luchar contra los elementos. Esta mezcla de prestaciones y conducción al aire libre despierta los sentidos de cualquier piloto, tanto en un paseo relajante en carreteras secundarias como realizando largos viajes. Volante es sinónimo de desplazarse con la rapidez del rayo, o volar, y define a la perfección el potencial y la dinámica del DBS volante. El DBS volante es el 16º descapotable de Aston Martin en 95 años y se fundamenta en la amplia experiencia de la marca en el diseño de coches de este estilo. Se trata de un vehículo biplaza con dos asientos traseros opcionales, ideal para gente joven o para llevar equipaje adicional. Si el techo está cerrado, ofrece un entorno acogedor y confortable, y si se abre, desaparece de forma elegante con solo pulsar un botón.
Shelby ofrece el Super Snake, una versión mejorada del Ford Shelby GT500 que optimiza la potencia y el aspecto del coche y satisface todas las necesidades del Muscle Car perfecto. Se ha aumentado en 16 PSI la potencia del sobrecompresor Whipple para llevar la potencia máxima de este motor V8, de 5,4 litros, desde los 550 caballos a las 6.500 revoluciones por minuto, hasta los 750 caballos a las 6.200 revoluciones por minuto. Suponiendo que el conductor sea capaz de controlar esta potencia, podrá recorrer 400 metros en 12 segundos y alcanzar una velocidad final de 193 km por hora. El capó es ahora una toma de aire gigante diseñada para dirigir todo el aire posible al sobrecompresor. Su prominente divisor de fibra de carbono ayudará a mantener las ruedas pegadas al asfalto cuando el conductor gire en plena aceleración.
La policía va a por nosotros con todo lo que tiene, pero hay una disciplina en la que no puede igualarnos: la velocidad. Los coches están equipados con la mejora más moderna en velocidad, el sistema turbo. Activa el turbo y en 3 segundos el sistema entrará en funcionamiento y aplicará una propulsión a la aceleración y la velocidad de tu coche. El sistema es muy volátil, de forma que solo puedes aplicarlo una cantidad limitada de veces en carrera. Buena suerte. El Gallardo original, con 7.100 unidades vendidas, es el coche de más éxito en la historia de Lamborghini. El nuevo Gallardo LP 564 tiene un motor más potente y pesa 20 kilos menos, por lo que alcanza mejores prestaciones sin aumentar el consumo. También ha aumentado la tracción con respecto a su predecesor, debido a las mejoras en la transmisión de la tracción a las 4 ruedas, la suspensión y la aerodinámica. Los bajos del chasis más pulidos y el difusor trasero contribuyen a aumentar la velocidad del coche en carretera. El nuevo Lamborghini Gallardo LP 564 es magistral en la toma de curvas a gran velocidad. La transferencia de peso del 57% al eje trasero se ha logrado al colocar el motor a lo largo, de ahí el nombre LP, longitudinale posteriore, de la descripción del modelo. Persecución iniciada en la Lamborghini. Propulsión disponible.
todas las unidades. Tenemos un sistema de comunicación. Inhibidor de retardo preparado.